no tenemos. A ver, ah, ¿qué estabas viendo? A ver, a ver, a ver, vuélvelo a poner ya. Oigan, no, esto está. A ver, ponlo ahí, pero ponlo para que lo vean. Un video. ¿Qué, Angélica Rivera? Angélica Rivera en París. Hay un reportero que está tratando de hacer tomas. Y obviamente Angélica Rivera con todo su equipo de seguridad, a este le quitan el teléfono, lo persiguen durante cuatro cuadras, y después la hija de él, que tiene 15 años, graba. Ahí está. Porque aquí lo que se entiende es que Angélica piensa que ella en París puede intocable, así, o sea, y el reportero lo que le cuestiona y además con toda la razón, que ahí qué jurisdicción tiene. Claro, pero además, ¿qué rollo? ¿Quién es el presidente Macron? Exacto. Macron. A ver, Macron, con tu esposa que me cae súper bien, sin la presidenta de Croacia, por favor, llámales la atención, pero ¿por qué? Está, o sea, cañón. No, o sea, ¿por qué un reportero no puede sacar su... o quien sea? Lo persiguen, lo acosan durante cuatro cuadras, le borran lo que él grabó. Y grabado por su hija. Ajá. Y su hija de 15 años, con su celular, graba escenas, porque la señora Angélica Rivera, aunque tenga de aquí a diciembre como primera dama... Pues es la primera dama de México, de México, y no, ni de, aún así. No de Francia, y pero además, de aquí a diciembre y el resto de su vida. Ajá, exactamente. Que por cierto, ya la gente dice, ya se habrá ido Peña Nieto. Ya no, pues sabes, no, qué, bueno, pasa. Ver, no, hombre, ¿cómo no? Y además, acosarlo, perseguirlo, borrarle lo que él grabó. Ah, no, es que ya sé, estaba haciendo sus últimas compras. Pero además, tú decir, en un país como Francia que defiende la libertad de expresión... Estaba haciendo sus últimas compras de pánico. ¡Compras de pánico! En un país que defiende muchísimo la libertad de expresión. ¿Te acuerdas de esta revista que sufrió uno de los peores, sí, peores, Je suis Charlie? Creo que era, no sé, ¿sí? No sé si es esa, ¿no? Que sufrió uno de los peores y más tristes atentados por la publicación de unas caricaturas. Ellos publican unas caricaturas muy fuertes. Y bueno, pero bueno, pues lamentable, ¿no? Que esto suceda. Bueno. Si quieren ver el video, yo lo tomé de la cuenta de Laus Estrada TV. Ahí lo vi ahorita. Sí, es que salieron, no me acuerdo si en la mañana salió ahí en Reforma la foto, ¿no? De la gaviota en París, pero yo no había visto el video. Sí, ahorita, bueno, ahorita que estábamos distraídas, de repente vi yo y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Oye, y entonces vamos a tomar los temas. Okay. A retomar. Íbamos a hablar que al 4:30 de la tarde te llevaste la sorpresa, Claudia, porque ya no hay novelas. Sí, oye. ¿Y qué pusieron? Ay, comedia. Comedia. Oye, comedia. Yo tan aplicada en ese horario de ver las telenovelas. Pues era siempre donde estaba nuestra Rafa Hueva, ¿te acuerdas? Ay, no, pero si la vuelven a programar y es ahora, claro, me la aviento. La veo, claro. Pero si cuenta. Es Rafa Hueva. Ah, no, sí. Porque no, si es otra, cosa. No. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ay, deberían de sí, veras, Lupis. La verdad. Deberían, por favor, repitan Rafa Hueva. Repítanla, de veras era. Y en ese mismo horario, por mala. Favor. Ay, no, era maravillosa. Pero bueno, y entonces hablando de los programas de comedia, yo me aventé el de Simón Dice, que es el de Arad de la Torre. Ah, ok, ¿qué tal está? ¡Bi! ¡Bi! O sea, se cuenta chistes viejos, ay, malos. No. Ay, ¡bi! No. O sea, Arad me cae muy bien, el elenco es muy bueno, está Ricardo Fashley, que es estupendo. Pero los chistes son de ¡bi! ¡Bi! Y entonces dije, ay, bueno, ya, a lo mejor ese no está bien, pero entonces el de la Bibi debe estar bien, me tiré, no, o sea, casi me mato de lo malo. ¡Ah, malísimo! ¡Malo! O sea, eso, o sea, no te lo puedo describir. De lo o sea, malo que es. Es que hace cuenta que ahorita me meto al baño de tu casa, le quito todos los muebles, así, y grabo algo malo. O sea, chistes peores que los que yo digo. O sea... O sea, pero ahí ni siquiera puedes decir, es así como, es neta, esto es lo que está pasando, Canal 2, que no, esto es sí. Televisión ultra, recontra, archi, mega, regional, es más, los de la televisión regional no lo meterían.
No lo metería. No lo metería. Dios no lo metería. De mi vida. No, no lo metería. Oye, y no tanta metería. Y tanta promoción que le hicieron, porque yo, bueno, así es. No, no, Simón no, dice no, y Simón no, no, por acá y Simón, Simón por dice allá. Todavía está más pasable, porque tiene mucho mejor producción como producción. Los chistes son muy malos y viejos. Y la producción es mejor y tiene muy buenos actores. El de Vivi es... malísimo. Es que no, no sé ni cómo describírtelo, es triste. Sí, es que yo además le pones, esto es Canal 2, neta, y si se equivocó, pues seguro me está esto es un infomercial, pero ¿de qué? No, o sea, no, es muy, muy profundamente mal. Yo no he visto nada de eso porque a esa hora yo ya estoy ocupada para prepararme para Intrusos. Bendito sea Dios. Pero yo sí. No, 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 pero este es para, sí este se pasa en la noche. ¿A qué horas pasa? No pongas excusas, pasa después no, de la cero. Era de las 4:30. Pero es que acuérdate que luego los pasan también a varias horas. Ah, reina. Porque nosotros los guapos también pasa a las 4:30. Ah, no. Yo, o sea, barra de 4:30. ¿Sabes qué pasa? Pues no, los han no. De repetir mucho porque han de creer que es como Friends. Igual de bueno. Ay, sí. Te no. Digo, mis chistes son malísimos. Malito, malito, malito. O sea, son como los tuyos. O sea, ¿tú crees que yo voy a podemos llegar... hacernos esa idea? Como mi chiste que les conté el otro día, ¿te acuerdas que cuando cenamos con Andrés Palacios les conté mi chiste buenísimo y Andrés sí se rió porque él tiene buen sentido? ¿Cuál, ¿no? cuál? Pues que yo estuve... Leí un tuit que decía que se había muerto el dueño de Tupperware y la familia guardaba total hermetismo. Pero eso está no bueno. No puedo dejar de reír cada vez que lo digo. Que eres muy cruel. Tu humor negro es muy negro. No, eso sí está bueno. No puedo dejar de reír de está bueno, chiste. Pero es muy crudo. Ahora, tú pretendes que yo llegue... Es que ni siquiera sé si se murió el dueño de Tupperware. O sea, que yo llegue de hacer Intrusos y llegue y me ponga a ver las repeticiones de Nosotros los Guapos, de Simón Dice, de... No. No, que okay, no. Mira, yo llego, por ejemplo, y entonces hay cosas que dejé grabando y ya ni me acuerdo qué cosas le programé y me voy. Entonces hay días que no veo y digo, ¿qué tengo en mi lista? Ah, por ejemplo, un programa que me encanta porque hay lana, porque le invirtieron, porque es producción de Discovery y así, que es el de Kilos Mortales. Ay, no, ni me lo ah, cómo no. ¿Qué cosa? O sea, para tener el seguimiento voy a aplicar de para un que año me o dos años. O dos no años. Idea, no, o sea, pero... No, ya los vi. No, son de bypass, increíble. De bypass, así de... 500 sí. Kilos pesan sí, algunos, no manches. O 400, o 300. Cañón, 300 y tantos. Yo ayer me quedé en uno que yo espero que siga la segunda parte. ¿En o, cuál de cuál? Porque yo sí los veo. El de una señora Mila, la señora Mila, que le salió un linfedema que pesaba 20 sí, kilos, el sí, pobre. Sí, sí. Y entonces tenía dos años de no pararse la cama. Dos años. Entonces vivían viven en Tennessee y viajan a. ¿Sí te encargó? Perdón, estaba poniendo el video, perdón. Y viajan a Houston. Ajá, perdón. Pero perdón. Entre el doctor que es productor de la serie y entre Discovery. El doctor entre, me cae muy bien. A mí también. Y entonces les pagan para que. Imagínate todo el tratamiento de un año. Primero había que quitarle esa masa así asquerosa. Y luego demostrar que puedes bajar de peso para que te aprueben para la cirugía. El caso de esta chava, bueno, nos quedamos en un año y ya iba a entrar a la cirugía. Y nos quedamos ahí, en que le quitaron esa bola, bajó de peso. Y ahora ya va a entrar a la cirugía. Espero que sea la segunda parte esta semana. Pero llama mucho la atención que la mayoría de la gente que tiene esos problemas de obesidad, ya sé mórbida, dónde vas. Fueron personas abusadas. Abusadas. A mí me sorprende. A ver. Abusadas en todo sexualmente. Ahorita les platico algo. En todo este programa, que es muy interesante, de veras, como le está platicando, porque es todo un proceso cañón con estas personas. Que están absolutamente deformadas. Ya, ya, ya no, ya, no, ya, ya no tienen piernas, para que me entiendas. Sí, ¿te acuerdas que aquí había uno que se llamaba Manuel? Ah, como de Monterrey. El de Monterrey que murió. ¿Murió? Sí, murió. Pero aquí es lo que me llama mucho la atención. Manuel. Porque cuando ya ves que no es nada más que bajes de peso, porque es primero medir la actitud que tú tienes, que es lo que hace el doctor, ¿no? Ok, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar y todo, nada más que tú necesitas bajar 25, 40 sí, kilos. Sí, antes de operarte exacto. Necesitas bajar, ajá. Ahí ve la voluntad y la actitud de las personas, ok. Ya que cumplen con eso, pues ahora la dieta y ahora te voy a poner el bypass, pero esto no es todo. El ponerle eso es una ayuda...
pero pueden volver a caer en la cuestión de la voracidad con la comida. ¿Por qué? Porque aquí, entonces, cuando se empiezan a topar con problemas de que ya bajaron, ya los operaron, ya bajaron 47, 70 kilos, pero empiezan a tener como una cuestión mental de que, pues porque la comida Sí, es una protección. exacto, ¿no? Y entonces es cuando los manda a terapia. Pero aquí lo chistoso es que no ha habido, creo que ni uno. Pues ese de la mila que me quedé la semana pasada, que espero que esta No, semana creo que yo sí he sea. visto triunfo. O sea, unos que sí lo No, no, logran, no. ¿eh? Que no vengan Que abusados. no ve, o Ah, sea, ok. porque van a la terapia y de pronto todos Todos. tienen el problema de un abuso sexual. Y entonces aquí se explica que esos niños que o fueron muy desgraciados y la comida fue una O parte, papás golpeadores, o una papás. parte de Sí. apapacho y Oye, todo. pero fíjate, estás hablando, están ustedes mencionando eso en un país que tiene El más número, alto el índice number de one obesidad de, en el sí, claro, mundo, de obesidad obesidad cañón. Sí. Entonces infantil. tenemos un problema, nuestra sociedad está muy enferma, Bueno, obesidad entonces. Sí. infantil, Por eso, no pero en obesidad, no en, no en o sea, adultos. no en adultos, Pero o de sea, cualquier habría que manera, hay una pararlo gran ahorita. enfermedad, Claro, claro. habría que pararlo desde ahorita. Yo supongo que en México lo que pasa es que crecen los niños o las niñas y de pronto pues ya no hay para tanta comida, o ya te entra el ya no voy a comer tanta o hacer más ejercicio. La obesidad infantil en México está súper cabrona. Pero todos estos chavos que llegan a los 30, a los 20, 30, 40, la mayoría, te digo, menos el caso que vi ayer, no venía abusada, pero todos los demás, Sí, es todos, impresionante. oigan, pues Impresionante, miren, yo les voy a platicar. impresionante. ¿Se Hay que acuerdan que les verlos. mencioné la semana pasada la serie de This Is Us? Y yo nomás había This visto el primer Us. capítulo. Y como yo soy un poco distraída, pues no la había entendido hasta alguien me dijo, fíjate, ah, sí, cierto, ok. La historia es, Como tu chiste. unos papás que tienen tres hijos, y entonces te cuentan la historia de los papás en pasado y la historia de los tres hijos, de los triates. Ellos se encargan dos y adoptan uno porque se muere el tercer triate y demás. Y uno de los hermanos, Kate. O sea, son el adoptado que es de otra raza negra, y luego está el otro y la chava. Y la chava es una niña obesa, pero así, Obesa, obesa. así. Claro, y te están platicando la historia desde cómo empieza ella a crecer viendo a la mamá, admirando demasiado a la mamá imponía mucho para ella, y ella acaba siendo una persona. Con una obesidad mórbida terrible. El hermano, al contrario, es un galán de televisión, guapísimo, así todo. El que todo le sale bien. Y el otro, el adoptado, es un cuate que le ha trabajado toda la vida. Pero ahorita lo que ustedes mencionaron, en la serie sale eso. O sea, que ella de plano ha hecho va a los Weight Watchers y va a las reuniones y tiene un novio que la adora, que también es gordito y la da. Pero sí llega un momento a una clínica, como un campamento, donde le di. Bueno, que no es campamento, pero a una clínica donde está internada, y le dicen, a ver, porque ella dice, bueno, ¿y cuántas horas va a pasar en el gimnasio? Y la que la recibe dice, aquí no hay gimnasio, aquí se trata de escarbar a fondo tu problema. ¿Cuál Claro. es el origen de tu obesidad? Está Exacto. padrísima esa serie. Yo vi Porque la es la temporada relación 1, que no sé, hay tienes 2, con la no sé. comida ¿Qué es lo que y la hace? compensación que recibes Claro. por la comida. O lo más interesante, porque de hecho yo lo he visto en amigas y es muy cañón, que te dejas engordar porque es una manera, por ejemplo, los que han sido abusados. Aparte de consolarse de esa desgracia que Ajá. vivieron a través de la comida, ojo, quieren ser algo que no Que no atraiga al atraiga. abuso, Así es. ¿ok? Ah, claro, que las proteja. Y entonces de pronto encuentras que hay gente que se deja engordar. Para que no le sea atractiva Exacto. A a. propósito, Ah. o por alguna situación de su vida, para no caer en la tentación de andar ligando, encamándose, y está cañón porque todo es la cabeza, todo Como es la cabeza. nuestra Nuestra amiga amiga Adriana es, Esteva, o sea, ella claro. tiene su Allá taller tiene, sí, de claro. comiéndome las emociones, o sea, Muy buena, por todo lo que es cierto. las emociones, todo Hace tiene que ver mucho con la grabamos, comida. yo grabé con ella en radio un programa y la debíamos invitar un día. Ay, Ahora que sí, regrese porque para anda de hablar, ¿no? viaje. Ah, pues ahora que regrese que Le hablamos venga. que nos venga y platicamos lo de kilos mortales y Sí, es todo. un tema. Mira, Buenísimo. no tiene que ver conmigo porque no tengo yo ese problema, pero yo, ¿sabes qué? Me animo. Porque agarro y veo los kilos mortales y yo digo, güey, Y ellos se tienen que sale bajar una. 70, 140 kilos. O Tú, 200 o oye, 300. pendeja, que Oye, tú no es que, puedes a ver, correr. Manuel Uribe pesaba, él era el hombre más gordo del mundo, porque hasta Nat Geo hizo un programa. Sí.
O sea, es impresionante. Y hay otro programa que acaban de poner también, que es Kilos en Familia. Ah, claro, sí. O sea, papá, mamá, hijos, todos obesos. Y está bien, y hay que reeducar a toda la familia. Claro. Muy bien. Bueno, como no hemos visto en Kilos Mortales, que llega la mamá o la hermana a llevar a la mamá obesa, y la otra dice, quítate que ahí te voy. Sí. Y entonces tú dices, oiga doctor, no las puedo atender. A mí me dan ganas de decirle. Oye, pero ¿no has visto que en esos programas luego la familia los boicotea? Sí, claro. Sobre todo los maridos. Fíjate, los maridos. Fíjate, las mamás. No, las mamás, ¿sabes lo que yo lo he visto. No, el marido, que es lo peor. Te voy a decir, hay mujeres súper así, pero this big, que tienen unos maridos normales, ¿verdad? Normales. Pero ¿qué crees? Los baquetones huevones, sean de poner una friega, porque las bañan y las voltean, y bueno, es una cosa para... Sí, y cárgala y... Este también es un problema como de codependencia, ¿no? No, pero fíjate, ellos... Han habido historias ahí dentro de los Kilos Mortales que la mujer cuando baja de peso, el marido la boicotea y le dice, ya no me gustas porque a mí me gustaban las mujeres frondosas. Y le decía ella, pero ya no era frondosa. Sí, no, eso ya era tumor. Era lirio. A lirio acuático. Y le empieza a agredir y le empiezan a decir mil cosas. Y ellos se sienten relegados, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Pues dejan de ser se hacen indispensables de para ser ellas. Se llama codependencia. Exactamente. Entonces, es muy interesante este programa. Porque aprendes muchas cosas. Y yo digo que cualquiera que nosotros lo podamos ver y decir, güey, yo estoy lidiando con 5, con 4 kilos, cabrón. Ellos están lidiando con 170 o 200 kilos que tienen que bajar. Y entonces ahí es cuando tú agarras y dices, güey, métele ganitas. Échale ganitas. Que sí puedes 2 kilos. Oye, y bueno, y cambiando de tema, mañana se estrena La Casa de las Flores, que es la serie de Manolo Caro, protagonizada por Verónica Castro en Netflix, mañana viernes. ¡Ah, por fin! Por fin se estrena este viernes. Así que, bueno, nomás les recuerdo porque nos pidieron que lo mencionáramos. Pero bueno, yo sí ya me preparé todo. Yo también voy a hacer maratón. Claro. Oigan, y a ver... Esperemos que el primer capítulo no digamos... ¿Qué es esto? No, yo confío bueno, en Manolo. Igual y sí, pero yo confío mucho en Manolo. Luego te haces muchas expectativas de algo y por esas expectativas... Es lo peor fíjate, así es, a mayor expectativa, mayor decepción. Exactamente. Oye, y dejamos pendiente un temita que dijimos con ese se nos ve todo el programa. Ah, sí. El Indio Fernández, sido el lunes del aniversario, no sé si de su muerte, no sé si de su nacimiento, no sé si de lo que sea. Pero había sido su aniversario y yo conocí a esa familia. Fíjate que yo conocí a sus nietos, Emilio y Atenea, hijos de Adela, que eran muy como de mi edad. Éramos algunos niñitos, o sea, primos míos, y ellos que eran vecinos. Entonces nos íbamos de una casa a otra que se unían por en medio, ahí en el Pedregal, de una casa a otra. Y cuando yo los conocí, pues estábamos chicos, pero yo sí me quedé traumadita. Porque cuando pasábamos a su casa, pues de por sí, ¿no? Cuando ellos pasaban del lado de la Martínez, pues normal. Digo, no, mi familia no está normal, pero era bastante más normal. Te voy a explicar todo. O sea, sí, mi familia era rara. Pero aquí no, cuando cruzabas allá... Yo nunca pregunté, pues era muy chica y muy discreta, como siempre. Pero andaba por una casa que era muy grande, muy discreta. No, sí eres discreta. Y prudente, como siempre. Sí. No, prudente no. Pero discreta, sí. Pero discreta. Eso sí te lo conocí. Y entonces íbamos, eran de estas casas que tienen cuevas y que tienen, ¿no? Así de piedra y todo, y jardines raros. Y deambulaba un hombre con un abrigo y un sombrero y se sentaba y no le veías la cara. O sea, se ponía el cuello así y yo no te podría decir cómo era, no te lo podría describir. Pero era de los Fernández. Y entonces yo decía, ¿qué es esto? Y entonces decía, no te preocupes, siempre está borracho, pero vamos a jugar al otro lado. ¿Ok? En el Indio. No sé, pues te digo que nunca le vi la cara. Un ente. Lo que sí te puedo decir es que deambulaba por toda la casa. Y o sea, que veas una persona que toma, bueno, todo mundo, hasta yo a veces... Hasta yo a veces tomo... Sí, gira etílica, hasta a veces yo tomo que al día siguiente veo mi Twitter y digo, no, pues sí, borrar. No, sí. Oye, un día vete en Twitter, cuéntate y te vas a cansar. ¿Cómo? Cuando andas en tu gira etílica. No, pues sí, lo he hecho.
Sí, lo has contado. El sábado pasado que andaba por Bellas Artes, como, pero a las 12 de la noche, claro. Sí. Pero bueno, no. Aquí era exagerado, porque él se sentaba y se hacía pipí en la banca. Oh. Esa, bueno, yo entonces conocí muy de cerca a Lupita Palomera y Fernando Fernández. Lupita Palomera, adorable, encantadora, una señora muy pequeñita, pero sencilla, que ella su canción, porque, o sea, con un poco distraída que he sido toda mi vida, para mí, pues no significaba nada Lupita Palomera, hasta que una mamá me dijo, no, mira, es ella, la que sale y la que canta Frenesí. ¿Y qué es Frenesí? ¿No? Y entonces ya... Dices, es un chiste muy malo. Eso, sí, pero ya supe quién era, pero yo iba a su casa sin saber quiénes eran. No sé, o sea, a lo mejor si alguien me hubiera sentado a los 8 años o a los 7 años, me hubiera dicho, mira, mijita, vas a entrar a casa del hermano del Indio Fernández, que chupa cañón. Y... No, pero nadie me explicó. Bueno, entonces pues no era la casa de Fernando quién Fernández. Era el Indio Fernández. ¿A los 8 años? Sí, ¿no? ¿No? Sí, me tenían que... O sea, pero no era la casa del Indio, era la casa de Fernando Fernández y Lupita Palomera. Ok, sí. Que eran muy amables. A Fernando yo lo vi muy poco, pero a Lupita la vi mucho. Conviví con sus 3 hijas y era una... Y ya, y entonces, entre los niños estaban Emilio y Atenea, hijos de Adela. Pero entonces yo decía, a ver, aquí no vive la mamá. Yo decía, ¿por qué no vive aquí la mamá? La mamá vivía en la casa de Coyoacán y había decidido dejar con Lupita y Fernando a Emilio y Atenea. Después se fue a Atenea y se quedó Emilio mucho más tiempo. Emilio, te puedo decir, Atenea ya murió, pero Emilio vive y él lo conozco mucho más que lo que conocía Atenea. Y con una vida bien fuerte. Ellos, ¿eh? Pero todos los Fernández, ¿no? Sí, muy cañón. Sí, porque ya luego, pues ellos ya se fueron a la casa de Coyoacán, ¿no? Que pues así. Y así básicamente. Y así básicamente. Y otras, y cosas, así, que, básicamente. Y otras y así, cosas que, como les dije, soy muy discreta y pues no son. No, y no lo va a decir. No se los voy a contar. Ahora yo les voy a contar una historia con nombre. Yo hasta nombres dije. Con nombre. Con nombre. Y te, acabo de perder 4 familiares en este instante. Ay, qué más te. No, no es cierto. No, porque no tiene nada que. O sea, bueno, no pasa nada. Oye, haciendo amigos y perdiendo familiares. No, pero además te puedo decir que a Emilio sí lo estimo bastante. Además no me siento. Vas. Pues ahí voy. Pues ahí tienen ustedes que, pues nosotros éramos una familia que no estábamos conectados con el medio artístico. Ok. Porque yo todavía no era periodista, yo era una niñita chiquita. Y pues de pronto surge el Indio Fernández en la familia. Y su hija Jacaranda. Ah, ya no la conocí. Jacaranda, la hija que tuvo el Indio Fernández con esta actriz, que ganó un Oscar, por cierto. ¿Katy? No, no era Katy, perdón. Que era una mujer morena, no me acuerdo ahorita. ¿Paloma? No, no sé. Pero una mexicana. Sí, era una mexicana muy ahorita mexicana. Ahorita vamos a saber. Fíjate, ahorita vamos a saber. Ahorita seguro se nos o sea, créanme que se me ha perdido el celular, el dinero. Columba Domínguez. Exacto. Claro. Indio Fernández. ¿Ganó el Oscar? No, no ganó el Oscar, te confundió con Katy Jurado. Pues por eso yo no... Pues por eso estoy diciendo que estoy pendeja. Si todo te... Esta mujer tan famosa que ganó el Oscar, ¿el Sarita Oscar? García. Sara García. No, yo pensé que Meryl Streep, pero Rita Hayworth. Sí, claro. Sara García. Me hubieran dicho cualquier cantidad de nombres. No, perdón. Ok, bueno, Columba Domínguez. Columba Domínguez, Indio Fernández. ¿Te acuerdas que hizo La Malquerida? Sí, claro. Y tienen a su hija Jacaranda. Y se casa con el hijo de un hermano de mi abuela, Luis Padilla Nervo. Ah, yo tenía unos parientes Padilla. Y se casa. Ah, como chingados, ¿no? Bueno, se casa con Luis Padilla Nervo. El hijo de Luis Padilla Nervo, que se llamaba Adrián. Mi primo Adrián, si me estás escuchando, primo, pues ni modo, yo creo ni que modo, sí hasta sabes. Aquí llegamos. Oye, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Mi tío... Luis Padilla Nervo estaba casado con una gringa. Y él era pelirrojo, güey, pero así como un cerillo prendido, incendiado, cabrón. Y la Jacaranda, ¿no? La Jacaranda era una hija, era morenita y todo. Okay. Como le gustaba al indio. Entonces imagínate, mi tío Luis Padilla Nervo, que en ese momento era juez de la Suprema Corte Internacional.
imagínate, a nivel político, y la fiesta, ya sabes, ¿no? La farándula, güey, y la política, lo más, y la... ¡Ay, qué mona! ¿No? Ok, pues se casan y todo lo que quieras, ¿no? La morenita con el cerillo, ¿no? El cerillo. No, güey, que se van. ¿Que salieron niños bicolor o qué? No, que se van, que niños, que ocho madres, güey. ¿Cómo? Se va suicidando la jacaranda. Ah, pues eso es sabido, ¿no? Okay. Eso es sabido. Sí, pues se nosotros suicidó. Nos sorprendimos así. Sí. ¡Oh! Y yo dije, ay, primito, no era para tanto. No era para tanto. ¿Qué le hizo? No, bueno. Oye, no. Pero fíjate que siempre. Ella se suicidó aventándose de un balcón, si mal no entiendo, o de una ventana, okay, o de lo que sea. ¿Qué onda? Oye, pero ¿te acuerdas que sí, siempre se decía que el Indio Fernández prefería a su hija Jacaranda que a Adela? Porque Adela era rubia, de ojos claros. Su hijo Emilio era así, es así. Sí. Rubio, de ojos claros. Pues imagínate la tragedia para Columba, la tragedia para el Indio Fernández y la tragedia para el cerillo de mi primo. Y dime más o menos como qué edad tendría Jacaranda cuando... No, jovencita. Se casó muy joven y se murió muy joven. O sea, pero ¿cuánto llevaba...? No estamos hablando de una chava que ni siquiera tenía 30 años. O sea, pero ¿cuánto llevaba de casada para que se suicidara? Pues yo creo que en la luna de miel se debe haber decepcionado. Hay unas historias de luna de miel, pero esas sí son súper sin nombre. Oye, ¿dónde mi familia ve esto? Donde, pues te digo, ya donde el primo Cerillo vea esto, ay, me te voy a decir algo. Ese primo Cerillo me vale madre. O sea, honestamente. ¿Te da igual? A mí me da igual. No lo ¿Ves por qué luego te dicen que tú eres la. La cabrona? No. Ay, oigan, a ver, ¿quién de ustedes dos, porque yo no, va a explicar? Porque tenemos a. Tenemos público de Chile, de. Bueno, eso se relaciona, pero tenemos público de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, España, de Canadá, de España, de Brasil, de Rumania. Mis amigas de Brasil, que las quiero, Rumania. De Rumania. Bueno, tenemos de todos lados, pero entonces resulta que quieren saber que por qué riatas. Y como yo no sé que lo conteste... Bueno, yo debe de ser breve. En 1830, no, les cuento, en Monterrey, Nuevo León, México, en la frontera con Estados Unidos, en ese estado de Nuevo León, lo cual mis padres son regiomontanos, bueno, mi padre ya falleció, hablan de esta manera en donde es el fregón, es el más bueno, es una pila, es el chispa, y entonces... No, hombre, este güey es una riata. Una riatota. Una riatota, claro. Que es inteligente, listo, pila. Claro. Y todos los adjetivos calificativos, bueno. O sea, tiene una connotación un poco más vulgar, pero es básicamente esa. Es sí, una riata, sea, pero... No, no, pero para nosotros ese es el significado. Sí, ¿ah, sí? Okay. Ya el vulgar lo dejamos no, para otras. Ah, no, sí, es cierto. No, sí, yo no, otro a no, ver. O sea, yo no creo que me dijeron que había uno vulgar. Pero, ah, no, pero, es, no, lo pero no tiene es, que ver con nosotras. No, este no. Es lo correcto lo que este ella dice. No, este reata que yo digo es sin doble sentido, sin albur, es originario de Monterrey. Ahora nos van a preguntar qué es reata con albur. Pues a ver, Lupita, no, vas, Lupis. Pues échenle coco. No, vas, Lupis. Vas, Lupis, ¿cómo? Mira, que fíjate, hasta dicho, ahorita no tiene restricción de edad este video. Hay un dicho en Monterrey que dice... ¡Ándale! ¡Ah, eso! ¡Ándale, vas, que busquen! ¿Quieren saber qué a rollo? A ver, pero, no, lo que, pero dilo en voz alta, a ver, ¿qué? El video de Sage. Ahí está. Es una riatota. Pero hay un dicho en Monterrey que dice, lo importante en la vida es ser sencillo y humilde, aunque por dentro sepas que eres una riatota. Ahí está. Ahora, neta. Con la humildad que nos caracteriza. Que no tenemos. Con la humildad que no nos caracteriza. Con la humildad que nos caracteriza. ¿Qué? No nos pusimos nosotros. No, no nos pusimos nosotros. No, no, no. Ay, también. Neta, pues, sí, claro. Eso no es real. Nosotros. Me preguntaban también por qué me decían la pastora. Porque era una. Hace muchos años, como dice Boris, en 1904. Trataré de ser breve. Trataré de ser. Lo voy a resumir. Pero bueno. Claro. Yo empecé a molestar a Laura Bozzo, que por cierto me tiene bloqueada, y le decía, Laura es mi pastor, burlándome de su programa.
Después hay una persona que hace también, habla de televisión y hace crítica, pero todo lo que esta persona dice generalmente es una basura. Y generalmente es tendencioso y generalmente habla sin ver las cosas. O si las Sóplame, ve, pero... yo digo el nombre. Ah, ya sabes quién es. Y entonces igual me empecé a burlar, a decir, Álvaro es mi pastor. ¡Ah, claro! Álvaro entonces, Cueva, sí. Claro, entonces, ajá. Sí, ¿no? Y sí. Entonces resulta que ya, pero eso empezó como así. Y los mismos personas de Twitter, los que me hacen favor de estar ahí y leer lo que escribimos y todo lo que platicamos, mis amigos de Twitter... Me dijeron, bueno, no, pero tú sí eres nuestra pastora, te vamos a decir nuestra pastora, porque a ti sí te creemos, o sea, tú sí, la, la, la. Ah, bueno, pero si me que lo de dicen, hecho tenías un programa, Lupis, que era muy bueno, el mensaje de la pastora, que era divertido. Pero así buenísimo. Nació lo de la pastora, porque en Twitter eso me dijeron, no, bueno, pero si tú nos dices, sí te creemos, y entonces tú eres nuestra pastora, y así. Y ahí van todos los borreguitos, pastoreando, pastoreando. Así somos pastoreando. Una secta. Ándate, ándate, claro. Llevo 6 años pidiéndoles que me depositen como $10 cada uno, ¿no? No, okay. Todavía no. Úchale. Pues qué bárbaro, qué falses. No, ¿sabes qué pasa? Que no lo he hecho bien lo del lavado de mira, necesitamos 1,000,000 de seguidores y que cada uno deposite $1. Un dólar. Imagínate. Pero además yo también les dije, ¿con qué uno deposite? Un ¿con qué dólar. Uno? 1,000,000 de personas, $1. ¿Un y ya acabó. Ya. ¡Oh! Las vacas lo estamos pidiendo mucho. No, no. Porque lo vamos a conseguir. Nunca digan no. No, nunca. Vamos a hacer una cosa, mira, que los seguidores de Boris nos depositen en Twitter, nos depositen tus seguidores $1, los tuyos $1 y los míos $1. Pero todavía no. Si alguien nos sigue a las 3, pues deposita $3. Ay, mira que... o es mucho. Creo que te encajaste un poquito. No, pues $3 siguen siendo ¿qué? 60 pesos. Comida corrida deliciosa. A ver, ¿cómo quedó la deuda? Acabando este sexenio. Guisado, agüita. Agüita, postre. Postre. Ahí está. Y cafecito. Bueno, pues este es el programa de este jueves. ¿El café? Sí. No, en el mío no. Café o té. Ay, qué bárbaro, ¿no? ¿Y dónde es eso, güey? Ok, sí, no. Oye, pues qué elegante. Oigan, ¿qué les parece que ya nos despedimos? Muy bien. Muchísimas gracias. Ay, sí. No quieren otra preguntita que nosotros les... Otras cosas, sí, claro. Mándenos. Para la otra semana. Nos pueden preguntar lo que quieran menos las capitales de África. Esas nunca me las sé. Ni me interesa. Mándenos las preguntas, así como lo de la riata, que también lo explicó la Boris en el sentido bueno y en el sentido malo. Con albur y sin albur. Sin albur. No, sin albur. Lo de la historia del Indio Fernández. Por que favor, no platicamos nada del Indio Fernández, platicamos de su familia. De su familia, pero por no, favor, no lo era interesante. Googleenle porque tiene estupendas películas. Es un ícono del cine mexicano. Y además era un personaje. De hecho, La Malquerida, si no me equivoco, La Malquerida, por supuesto, está dirigida por él. Sí, claro. Columba Domínguez. Y con Columba Domínguez. Dolores del Río. Dolores del Río. No, al revés. Y ¿no? Pedro Armendáriz, Dolores del Río era la mamá, la malquerida era Columba. Era Columba. Y era don Pedro Armendáriz. Ay, ese hombre, qué bárbaro. Él era el que era el padrastro y se andaba almorzándose. ¡Ay! Así, pero bueno, ok, ya. Pero pues ya, estaba ya, re no. bien que se le almorzó. Bueno, no, pues la malquerida, francamente, si de padrastro es así, pues que el pero le pones, ¿no? Ya ay. Cuando vimos la de Vicky Rufo y Arias Medina, ay, ya era diferente. Un día les voy a platicar una historia. Apúntale para la próxima semana. Vamos a apuntarle. Con nombre, fíjense bien, con nombre, estén atentos. Sí. Voy a decir el nombre del director. No, no lo voy a decir, porque era mi suegro. ¡Iki, Niki! Pero voy a decir película, protagonista... Y protagonista, hombre. Ok. Que hicieron un menaje atrás. Que hicieron unas cositas. ¿Cómo se hace el ensayo de una situación difícil de una escena sexual? ¡Ah, caray! En el nombre sea de Dios. Pues no, pues ya nos ven mañana, por favor. Digo, no, mañana. ¿El lunes? No, el lunes. Tío, se van a caer de espaldas. La quijada se les va a ir al piso. ¿Y los chones? Y los chones también. Los choninos al pichiño. Los bloomers se caen y se pero bueno, y ahora sí nos despedimos. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Por haber estado aquí. Nos vemos el lunes sin falta. Adiós, hasta el lunes.